Thank <music> you. Muy buenos días, soy Claudio Chua Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo, este martes 12 de marzo. Gracias por estar conectados con nosotros. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maines firmaron el Acuerdo por la Paz propuesto por la Iglesia Católica. Son 117 puntos diseñados para reducir la inseguridad, la violencia en el país. El asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, ocurridos en junio de 2022 en Serocawi y en Chihuahua, motivó la creación de este documento titulado Compromiso Nacional por la Paz. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, y también organizaciones educativas y civiles, expertos, pues, elaboraron estas recomendaciones. Contemplan siete ejes: reconstrucción del tejido social, vaya que está dañado en este país, basta ver lo que le vamos a presentar más adelante en el bloque de inseguridad. También, por supuesto, seguridad, justicia, sistema penitenciario, adolescentes frente al crimen organizado, gobernanza y derechos humanos. Los tres presidenciales, Acudieron por separado en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México. Vamos a desmenuzar uno por uno. La única que puso peros es Claudia Schenbaum de Morena y Aliados. Negó varios puntos, o sea, negó la realidad. Dijo que firmó este documento por honestidad y congruencia, pero eso no se entiende si entonces niega que exista la situación que existe. Pero bueno. Por ejemplo, rechazó la evaluación pesimista, así lo llamó, en la percepción de seguridad. Negó que exista una militarización o el cuestionable papel de la Guardia Nacional. Defendió las acciones del gobierno del presidente López Obrador contra el crimen organizado. Y como si se tratara de una asesora de tesis, Shemam le hizo correcciones al documento. Pidió incluir un texto a modo denominado Sigamos Dialogando, en el que señala los desacuerdos que tiene. En el mundo de la morenista no existe miedo, impotencia, desconfianza ni incertidumbre en este país. Según ella es falso que en este sexenio haya incrementado la violencia y salió con la clásica, culpó al expresidente panista Felipe Calderón. Al salir de la reunión, Mario Delgado, líder nacional de Morena, acusó que la Iglesia Católica hizo un diagnóstico catastrofista de la inseguridad. Insisto, no solo es la Iglesia. No solo la Iglesia elaboró este documento como víctima de la violencia también. Participaron expertos ajenos a la Iglesia, gente probada, organizaciones probadas. Aquí parte de los desacuerdos de Claudia Schembam con este acuerdo de paz, pero que sí firmó. No comparto la evaluación pesimista del momento actual. Inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. No coincido con la descripción del problema, entre comillas, en el tema de seguridad. Se afirma que, aunada a estas grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común, alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social. No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país. No queda claro, ya voy a terminar, en la descripción del tema de gobernanza, cuando se establece que México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. En su turno, Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, coincidió que México enfrenta un incremento en la violencia y la militarización. Dijo que es necesario cambiar el modelo de seguridad y de nuevo pidió abrirle las puertas a la iniciativa de regular el mercado de las drogas y cobrar impuestos para financiar el gasto público como una estrategia en combate al crimen organizado y recuperación de la paz. A diferencia de Claudia Sheinbaum, el candidato de MC señaló que sí hay razones para estar pesimistas ante la estrategia fallida del gobierno de López Obrador. Dijo que lo único que ha cambiado en este sexenio es que el horror y la tragedia han aumentado. Lamentó que en 2018 el presidente tuvo la oportunidad de mejorar la estrategia y no lo hizo. Señaló Álvarez Maínez que ahora entonces López Obrador reproduce los errores de gobiernos anteriores como el que tanto critica el del panista Felipe Calderón. Álvarez Maynez también aprovechó para presentar un plan nacional de pacificación, cinco ejes. El primero, reforzar la formación policial, eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa para reducir la impunidad. Este tema de poner fin al prohibicionismo y regular las drogas que ya les mencionábamos, también fortalecer la defensoría pública y el acceso a la justicia, además de poner en el centro a las víctimas en la toma de decisiones. Otra vez Álvarez Maynez le dio un llegue a Xochitl Galvez por su propuesta de la megacárcel una de las fuentes de ingresos tiene que ser la regulación del mercado de las drogas. El que sea un mercado negro no contribuye nada a la posibilidad de el Estado de combatirlo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy? Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado. ¿Para qué hacer más grandes las cárceles si sí, desde las cárceles se está cometiendo principalmente el delito de extorsión? No mega cárcel, sí academia de mandos policíacos, una academia de alta gerencia policial. Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de PRIPAN y PRD, también firmó este acuerdo de paz precisamente ahí. Modificó la idea que lanzó de construir una megacárcel. Después de las críticas, ahora Xochitl le dio la vuelta al asunto y dijo que más bien busca renovar el sistema penitenciario de México. La panista advirtió que hay 15 estados con prisiones saturadas y que por eso es necesario realizar una reforma profunda para que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes donde hay además violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Xochitl recordó el caso de su hermana que lleva 12 años en un penal federal sin recibir sentencia acusada de secuestro. Frente a representantes de la Iglesia Católica y asociaciones civiles, Xochitl firmó también una serie de compromisos en materia de seguridad. Prometió darle prioridad a la desmilitarización de la seguridad pública, atención a víctimas de delitos. Para sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, Xochitl. Estableció que es necesario empezar con buenos salarios para policías municipales, estatales, ministerios públicos y jueces. Dijo que consolidará un sistema de justicia cívica que utilizará tecnología e inteligencia. Tras la firma del acuerdo de paz, que duró poco más de 40 minutos, Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús en México de los Jesuitas, consideró que será crucial la transparencia y la ausencia de injerencias en estas elecciones que vienen. Aquí las palabras de Xochitl Galvez. Quiero hacer una reflexión sobre una propuesta que hice y que la opinión pública se ha centrado mucho en ella y que también está relacionada con lo que se menciona en este documento. Me refiero a la propuesta de construir una cárcel de alta seguridad. Los 248 penales operan bajo la condición de autogobierno. En estos espacios de anarquía y violencia tampoco se puede hablar de derechos humanos. Necesitamos una mayor coordinación del sistema penal entre el nivel federal y los estados para enfrentar el autogobierno y el hacinamiento. Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes. Vamos a profundizar en este asunto del acuerdo de paz entre los tres candidatos presidenciales, las dos candidatas, el candidato y la iglesia. Tengo la línea telefónica y le agradezco mucho por estos minutos al padre Jorge Atilano. Él es el coordinador general del compromiso y diálogo nacional por la paz. Padre, buenos días. Gracias por estos minutos para Latinos Diario. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Aquí pues contentos con la jornada del día de ayer, un buen ejercicio de diálogo político. Padre, a ver, ¿nos puede explicar quiénes participaron en la, en la elaboración de este documento y desde cuándo, por qué? Pues no fue solamente un asunto de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, mira, esto ha sido un proceso. Desde el asesinato de los jesuitas se hizo una primera etapa, fue construir la Agenda Nacional de Paz. Ahí participaron, eh, fueron... Mil conversatorios, 50 foros. Sí. Y de esta agenda se sacaron 14 acciones locales, que son las que se están promoviendo desde las iglesias, y las 7 acciones nacionales. Para estas 7 acciones nacionales se convocó 50 expertos eh, que están en el documento y se dividieron en 7 temas para que pudieran elaborar propuestas. Uh -huh. eh, está más centrado en la propuesta, el diagnóstico está en la Agenda Nacional de Paz. Sí. Oiga, padre, ¿qué les dice que, sobre todo en un día brutal como el que tuvimos en México ayer, en cuanto a violencia, en cuanto a asesinatos, secuestros, en cuanto a las imágenes que tenemos en este país, ¿qué les dice que Claudia Sheinbaum, la candidata del gobierno, la candidata oficialista, salga y diga que no comparte el diagnóstico que se hizo en este ejercicio? Pues mira. Yo creo que cualquier colaboración, cualquier entendimiento implica uh -huh. un diagnóstico y, y ella le pareció que era un diagnóstico pesimista, uh -huh. pero me parece eh, que es válido que, que tenga su, su apreciación. Más bien habla de la necesidad de dialogar eh, y ella eh, tuvo la postura y el documento lo tituló Sigamos dialogando. Uh -huh. pues yo creo que hay que dialogar de dónde viene esa percepción de ella y de dónde viene la percepción de nosotros para poder tener una mirada más común. Sí. Pero sí estamos preocupados por lo que sucede en el país, hay una eh, realidad de violencia porque las gráficas lo dicen. ¿verdad? Y hey, simplemente en el tema de los homicidios, ¿cómo andamos? Oiga, padre, ¿qué viene ahora para que todo esto firmado no quede en un acto protocolario más, en un acto de campaña más de las candidatas y del candidato, y para que no quede sobre todo en letra muerta? Sí, lo que se le pidió a cada candidata y, y los candidatos fue que tuviéramos un enlace. Entonces, cada, cada uno y cada una de ellas nos asignó un enlace uh -huh. con los cuales seguir de, dialogando para eh, darle el seguimiento a, a estos propuestas yo, yo creo que, que fue sano el mostrar diferencias y coincidencias. Sí. Ese es el diálogo político y que ahora necesitamos como Iglesia a favor de fuentes y diálogos eh, con estos expertos y también sí. con, con la sociedad civil para poder complementar los diagnósticos y afinar las propuestas. Sí. Es, es, a mí me pareció muy bueno. Sí. El diálogo siempre se, se hace desde la diferencia. Oiga, padre, ¿qué les dicen ustedes a las voces que, aunque son minoría, han reclamado que desde hace semanas, desde hace meses, la Iglesia Católica está, dicen ellos, eh, teniendo injerencias dentro de la política mexicana en un estado donde eso no debería de estar sucediendo? ¿Qué responden ustedes desde la Iglesia Católica? Sí, mira, todo eso lo hemos hecho como, como iglesia afectada por la violencia, Ajá. el asesinato de los padres Javier y Joaquín. Es lo que nos metió en este proceso. Sí. La, la indignación que vivimos, pues más bien fue decir, oye, no queremos que eso se repita en el país. Como víctimas, y, pues. Y desde allí, como víctimas de la, de la violencia. Sí. Nunca en el país habían asesinado a, a un sacerdote en el altar. Así, esa gravedad no se había dado. Entonces, fue una indignación que dijimos, vamos a canalizar esta indignación en propuestas. Sí. Y desde ahí es como estamos haciendo este movimiento. Y, y animando a la colaboración, es, esto que, que estamos viviendo implica la colaboración de todos. Sí. Y la prioridad no ha sido este documento, la prioridad es la Red Nacional de Paz con acciones locales para construir la paz en el país desde lo local. Esa ha sido la, 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 la fuerza de este movimiento. Y ahorita, porque viene la elección, una coyuntura, sí. y veíamos conveniente también expresar una recomendación. Sí. Correcto. Padre Jorge Atilano, coordinador general del Compromiso por la Paz y Diálogo Nacional. Le agradezco mucho por estos minutos para Latinos Diario. Gracias por estar con nosotros. Estamos, pastor Claudio. Gracias, Gracias. Ahí entonces el padre Jorge Atilano, una de las piezas fundamentales dentro de la Iglesia Católica, dentro de los jesuitas, para la elaboración de este documento. Este lunes, Ochitel Galvez también aprovechó para acusar al presidente López Obrador de seguir metidísimo en la campaña presidencial cuando criticó la propuesta que hizo Xochitl de cerrar las refinerías de Nuevo León y Tamaulipas por la contaminación. Xochitl le pidió a Claudia Sheinbaum que de una vez por todas tome el control de su campaña, de su propia campaña. Xochitl también prometió proteger el empleo de las personas que trabajan en las refinerías, pero dijo que no puede permitir que la población muera de cáncer por los altos niveles de azufre. Alertó que en lo que va del sexenio, Pemex suma pérdidas por un total de 956 mil millones de pesos. Xochitl criticó el guachicol legal, que empresarios son obligados a vender combustible sin pagar el IEPS, este Impuesto Especial para la Producción de Servicios, y criticó al presidente de evadir el tema. Por cierto, periodistas, científicos y escritores pidieron, y lo hacen a través de distintos medios hoy, equidad en la cobertura y las entrevistas que se hacen a las candidatas y al candidato a la presidencia. En un desplegado acusaron que los ataques del presidente a los medios de comunicación han provocado que se le dé privilegio al aspirante del oficialismo, a Claudia Sheinbaum. Entre los firmantes aparecen el ex rector de la UNAM, el médico Arnoldo Kraus, además de los escritores Guillermo Sheridan, Enrique Krause, Jaime Labastida, Héctor de Mauleón, también académicos como Concepción Company, Fernando Escalante, entre muchos otros. Esto es lo que dijo Xochitl Galvez sobre el guachicol legal. ¿Por qué el presidente no habla de ese guachicol legal? Porque venden esa gasolina con factura. Siéntense a hablar con los gasolineros, ¿cómo los obligan a comprar esa gasolina de contrabando que no paga IEPS? Ese guachicol está más cañón que el piquete de los tubos. Es, es un guachicol que llega por pipas a, a, a nuestro país que no está pagando IEPS sobre este documento que firman distintas personalidades pidiendo equidad en la cobertura hacia específicamente hacia las candidatas, el presidente López Obrador se pronunció hace unos minutitos en la mañanera y dijo que es el mundo al revés, que porque los medios están en su contra y no a favor de Claudia Sheinbaum. La Organización de Estados Americanos, la OEA, anunció que enviará a México a la comitiva más grande de la historia para observar las elecciones del 2 de junio. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó que esto será en tres fases. Actividades de reconocimiento, presentación de un plan específico y observación directa ya el mero día, el 2 de junio. Tadey también confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya vigila los consejos distritales para la recepción y cuidado del material electoral que será distribuido a las mesas directivas de casilla. Ante los cuestionamientos sobre el proceso y a tres meses de estas votaciones, las y los magistrados y consejeros electorales ofrecieron ser vigilados e hicieron el compromiso de reforzar la comunicación y colaboración entre ambos órganos para sacar adelante este ejercicio. Durante la firma del convenio, Tadei pidió resolver cualquier diferencia por la vía jurisdiccional, mientras que la presidenta del Tribunal Electoral el Tribunal Electoral Federal, Mónica Soto, respaldó la idea de aumentar la comunicación entre ambas organizaciones, entre el INE y el Tribunal, que son fundamentales. Mónica Soto recordó que esta será la quinta elección presidencial calificada desde el Tribunal, desde que lo crearon, y por eso insistió en que serán las elecciones más vigiladas de la historia. Por cierto, el INE le volvió a pedir al gobernador de Nuevo León, a Samuel García de Movimiento Ciudadano, que no ande metiéndose en la elección presidencial ni en la local. Así reafirmaron este compromiso mutuo las presidentas del INE y del Tribunal Electoral. El proceso electoral en curso se consolida con una supervisión jurisdiccional constante, garante de nuestra Constitución. Actualmente podemos presumir que todas las etapas del proceso han sido revisadas de esta manera y que en lo sucesivo se continuará por este camino institucional que ahora se acrecienta a propósito de la firma de este compromiso de colaboración. Solo a través de la unidad y la buena colaboración interinstitucional podremos lograr llegar al proceso electoral, llevarlo a buen puerto. Esperamos con gran expectativa que también sean las elecciones más participativas de la historia mexicana, pero también las más vigiladas. Hasta aquí con lo electoral. Ustedes están a punto de ver una de las escenas más indignantes, cínicas y descaradas de este sexenio. Declaraciones que ponen en evidencia cómo se gesta la corrupción que el día de mañana termina en tragedia matando a mexicanos. Estos nuevos audios del CLAN, la red encabezada por los hijos del presidente López Obrador, hacen hervir la sangre porque tenemos claro que ciudadanos han muerto por casos similares. Nomás hay que recordar la línea 12 del metro, no hay que ir muy lejos. Amil Carolán, el prestanombres, y los primos de Andy y Bobby revelan cómo han metido piedra de mala calidad, piedra chafa, para las vías del tren Maya. Esto lo han hecho gracias a que corrompieron al laboratorio encargado de hacer las pruebas de control. ¿En dónde estamos? Por si fuera poco, estos tres se pitorrean de que por su bajeza. El tren Maya puede descarrilarse. Es inaudito. Tanto como que hasta el día de hoy no hay una sola carpeta de investigación abierta por todo lo que hemos revelado del clan. Lo de hoy es impresionante. Es un trabajo de nuestros compañeros José Manuel Martínez y Mario Gutiérrez Vega. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es uno de nosotros. Cada 3.000 metros cúbicos, pa, su mochadita, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya y cuando ya se no descarrile el tren, ya va de otro pedo. Es la voz de Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy, y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro opera para el clan. La red de tráfico de influencias y de negocios que controla miles de millones de pesos. La otra voz es la de Amílcar, el íntimo amigo de los hijos del presidente, que es central en el clan y que ha vendido millones de metros cúbicos de balasto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los consorcios privados que construyen el tren Maya. El balasto es la piedra que va debajo de las vías y que es fundamental para dar estabilidad al paso de los vagones, por lo que si este material no tiene las características, el peso y el tamaño indicado, el tren puede descarrilar. Las pruebas de materiales garantizan la seguridad de los 1.500 kilómetros del tren Maya. Desde que inició la obra, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Fonatur comunicaron a los constructores el tipo de pruebas físicas y químicas a las que debían someter al balasto y les exigieron contratar una supervisión externa para revisar su calidad. Sin embargo, estas pruebas no se hicieron en miles de metros cúbicos de balasto utilizados en el tren Maya. De acuerdo con una serie de conversaciones en las que participan Amilcar, Pedro y su hermano Osterlen, primos de los hijos del presidente López Obrador. En los audios explican que cada 3.000 metros cúbicos, el balasto, debe someterse a pruebas de calidad en el laboratorio que se encuentra en uno de los frentes del tramo 6, construido por el ejército. Pero esto no ocurrió, porque el clan corrompió al laboratorio. Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3.000 metros cúbicos. Para, para que No me han dicho tampoco. Para que autoricen y ya la verga. Así es, cada 3000 metros cúbicos ellos hacen un análisis del, del, del material como está llegando. Ajá. Entonces cada 3000 metros cúbicos, pa, su mochadita, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay, ya bien, cuando ya se no descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. En los audios, Pedro detalla que sobornó al encargado de hacer las pruebas en uno de los centros de acopio de materiales, donde los camiones descargan el balasto que el clan vende al ejército. A cambio de 80 mil pesos, el laboratorio dejó pasar, sin análisis, 80 mil metros cúbicos de balasto. Ya traté con el de laboratorio, que dice 80 baros por todos los 80 mil metros cúbicos. Está bien, ya de una vez hay que dárselo, ¿no? ¿O se lo van a dar cada... Le dije que se lo voy a dar en parcialidades, pero que la próxima semana ya me dijo él que me va a definir si se lo llevo en efectivo 20 mil pesos ahorita o se le transfiere. Pues tú me dices para que ya, pero eso ya tiene sí, que ser. El... Ah, yo yo diría no. que me vale el No, no, y veis si nos mandan a la verga. No, 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 así en parcialidad está bien. Los audios revelan que Amílcar, pieza clave del clan de los hijos del presidente López Obrador, quiere vender al ejército 200.000 metros cúbicos de balasto en el tramo 6, que va de Tulum a Chetumal y que hoy sigue en obra. Por supuesto, como sucedió con los 80.000 metros cúbicos, esos 200.000 también pasarán las pruebas de calidad gracias a los sobornos entregados al laboratorio, que además bloqueará a otros vendedores de balasto. Y la otra es, te dije, si me lo aumentan a 200.000. Te lo subo también, así que le vas a poner el pie al que quiera llegar a vender. A huevo. A todo le va a bloquear, amigo. ¿no? Ya quedamos en eso. Bloqueado el es que llegue. Perfecto. Pues si quieres darle, no le den los 80, pero le podemos dar la mitad, 40 o 50. 40, varo ¿vale? Y ya para el otro uno. Sí, pero, sí, ve, pero una vez que ve y si me nos lo mueven, cabrón. Ahora bueno. sí, de a poquito, de a poquito. ¿Tienen uh -huh. confianza? Así es. No, ya así está bien. Ya para darles en su madre a todos. Amílcar, Osterlen y Pedro trabajan bajo las instrucciones de Bobby López Beltrán, que junto con su hermano Andy manejan esta red de negocios y de tráfico de influencias. En una serie de conversaciones publicadas por Latinos el pasado 9 de enero, se detalla que el presidente López Obrador sabe que sus hijos están involucrados en la construcción del tren Maya. Los audios también revelan que Andy y Bobby conocen todas las operaciones y los movimientos de Amílcar. Me pusieron, ahora sí que ya fue directamente de, de presidencia, que tenía yo que surtir sí o sí, a como diera lugar para terminar un tra el tramo de ellos. A ver, a mí, Bobby, la instrucción que me dio literal fue: a ver, tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Es estúpido. Si tienes que meter más máquinas, eso y el otro. No, pero era no, comprar, pero todo, él te lo va a lograr colocar integral todo, ya con el flete y todo. Ah, no, todo. De hecho, ya está colocado. Pero ya me dijo, voy a hablar contigo cómo va a ser esa, esa movida. Vos, viste el que me metió en este desmadre. Sí, obviamente, él te, él te lo acomoda porque lo acomoda y se va a necesitar un verguero. No, si ya se sentó con todos, es que él va a estar ahí de su, supervisando lo mando el papá a ver eso. A ver, aquí tenemos a tres personas confesando un crimen, un delito. Nadie quiere que exista una tragedia. Pero si eso llega a suceder, ahí están las pruebas, las pruebas claras del asunto. ¿Y qué pasa con la gente del laboratorio? Por 80 mil pesos jugando con las vidas de mexicanos, bueno, extranjeros también, si es que algún extranjero se sube a esto de el tren Maya. Jugando con vidas de personas, resumiéndolo así confesiones tal cual y el presidente como si nada. Alonso Ancira renunció de forma definitiva e irrevocable como presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. La empresa está ligada al caso Agronitrogenados, en el que acusan que Ancira habría pagado sobornos al entonces director de Pemex Emilio Lozoya para favorecer a la empresa con la venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes. El caso provocó un estimado de 200 millones de dólares en daños al erario, de los que Alonso Ancira ya pagó alrededor de 100 millones. Junto a él, abandonaron el Consejo Jorge y José Eduardo Ancira, además de James Piñatelli. También renunciaron los secretarios Juan Carlos Quintana y Francisco Pérez Ortega. La empresa informó que Eugene Irwin será el presidente de forma temporal del Consejo y Carlos Espinal el director general. Los únicos integrantes del Consejo que no dejarán la empresa son Luis. Sasueta y Javier Autrey. Los nuevos elementos deberán ser ratificados o sustituidos en la próxima asamblea de accionistas. Por cierto, la empresa llegó a un acuerdo con Pemex para aplazar el tercer pago de este acuerdo reparatorio, tenía que ser realizado desde noviembre del año pasado, la nueva fecha es el 30 de noviembre de este año y en total Altos Hornos tendrá que pagar más de 216 millones de dólares de los que ya llevan 104 millones. La Interpol alertó que el cártel Jalisco Nueva Generación incorporó los fraudes financieros a la cartera de negocios criminales que opera. A mayor uso de tecnología, el grupo ha alcanzado a más víctimas y de cualquier parte del mundo. Aquí vamos a empezar con la sección de seguridad, nada más para que ustedes se den una idea si el diagnóstico de la iglesia anda bien, si el diagnóstico de los expertos anda bien o el diagnóstico de la candidata y del presidente es el que está correcto. Los fraudes del cártel Jalisco Nueva Generación los más comunes son a través de la suplantación de identidad, falsos romances, simulación de soporte técnico, telecomunicaciones y pago por adelantado. Junto al cártel Jalisco también destaca en América Latina la presencia de las organizaciones brasileñas Comando Rojo y Primer Comando. Mientras tanto, desde Washington llegó otro golpe de realidad. La directora nacional de inteligencia, Avril Haynes, declaró que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio no es la primera vez que Estados Unidos lo dice pero una vez más lo dice y eso es la nota mientras que el FBI señaló que existe una red de tráfico de migrantes conectada ni más ni menos al grupo terrorista estado islámico aquí en México en la frontera aquí las palabras de Ibril Haynes. Transnational criminal organizations and human smuggling operations increasingly exploit migrants through extortion, kidnapping, and human trafficking. And in particular, the threat from illicit drugs remains at historic levels, with Mexican transnational criminal organizations supplying and moving large amounts of synthetic opioids, such as fentanyl, into the United States. More than 100,000 Americans have died from drug related overdoses during the past year, and most of those deaths have been attributed to illicit fentanyl. Otra que ha causado indignación nacional que hace hervir la sangre son las imágenes que corrieron por redes sociales donde criminales golpean con brutalidad a dos conductores del transporte público en Acapulco. A uno, de la tercera edad, lo obligan a que se baje el pantalón para darle tablazos. A otro lo cachetean hasta que prácticamente queda noqueado. Con groserías. Los delincuentes le reclaman a estos transportistas por no reportar los movimientos. Todo ocurre a plena luz del día en la base de las camionetas urban que corren la ruta centro Jardín Azteca. La imagen es indignante por donde se lo vea. Los transportistas son personas de la tercera edad, golpeados cobardemente por estos criminales. A plena luz del día en la calle. Hay un momento donde la toma gira. No vamos a presentar el video completo, por supuesto, pero hay un momento donde la toma gira y se ve que ahí están los coches parados. Vean nada más la hora que es. Y estos haciendo de las suyas. Tableando a un señor de la tercera edad. Noqueando a otro a cachetadas. Según la Fiscalía de Guerrero, la unidad de antiextorsión ya trajo el caso y abrió una investigación. Ni el presidente López Obrador... Ni la gobernadora Evelyn Salgado, mucho menos la alcaldesa Avelina López, la de La Calor, todos de Morena, han podido hacer frente a la situación y dar garantías de seguridad a los choferes. Ahorita al presidente López Obrador le acaban de preguntar sobre el tema en la mañanera. Le dice un reportero: Oiga, presidente, ¿los golpean a palos a los transportistas? Y dice el presidente: Sí, está muy mal. Hemos estado hablando constantemente con los transportistas y lo mismo existe el problema de extorsión y vamos a seguir en eso. El presidente no hace referencia a los criminales, porque a esos ya sabemos cómo los trata con mucho cariño. La gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, por fin apareció, pero no para esto, sino para hablar de otro tema que está caliente. El asesinato del normalista Yankee Gómez Peralta a manos de la Policía Estatal. La gobernadora tardó tres días y medio en publicar un mensaje en sus redes sociales sobre el caso. Es otra que no mueve un dedo. Si el presidente no habla antes, si ella no ve que hay instrucciones del presidente, que el presidente ya se pronunció por un tema, ella permanece en su palacio, protegida por sus muros, por su gente de seguridad. Ella no, hay huracán, no sale. Hay violencia, no sale. La gobernadora afirmó que desde que ocurrió el crimen del normalista, dio la instrucción de poner a los policías involucrados a disposición aseguró que el gobierno que encabeza contribuirá en la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Eso sí, la gobernadora no mencionó el informe de la Secretaría de Seguridad del Estado, de su Estado, en donde inicialmente culparon a los normalistas de traer alcohol, drogas y de disparar contra el retén de la policía. Acusaciones que resultaron falsas. Nada de eso se comprobó. Aquí les platicamos que en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador reconoció que las autoridades locales cometieron abuso de autoridad en el homicidio de Yankee Gómez y que él nunca disparó. Normalistas de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México bloquearon por este asesinato la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués. Esto duró prácticamente tres horas en protesta. También tomaron tres vehículos del gobierno estatal. Acusaron a la administración de Belín Salgado de armar un montaje contra los normalistas. Hace unos momentos, en la mañanera, el presidente también informó que el policía estatal acusado de disparar y matar al normalista escapó, que se fugó cuando iban a entregarlo a las autoridades de la Fiscalía General de la República. También dijo el presidente que dos peritos de la Fiscalía están desaparecidos, un hombre y una mujer, que viajaban de Morelos a Chilpancingo para participar en las investigaciones de este asesinato. Así las protestas en la autopista del Sol. En San Luis Potosí asesinaron a Fernando Medina alias El Tiburón. Es el hombre que en julio del año pasado golpeó brutalmente a un empleado de un subway, a un chavo de solo 15 años, porque le pidió que esperara su turno. Por esta golpiza, el empleado del subway, el joven, tuvo fracturas en el pómulo y la nariz. Eso le costó al tiburón cuatro meses de cárcel en el penal de la pila hasta que le reclasificaron el delito por el que estaba acusado de homicidio calificado en grado de tentativa. Pasó a lesiones graves y entonces salió de la cárcel. Bueno, ahora mataron a este hombre, al tiburón, afuera del gimnasio del que era dueño. Un hombre le disparó al menos seis veces. En Salamanca, Guanajuato, asesinaron al yerno de la buscadora Lorenza Cano. Ella está desaparecida desde hace casi dos meses. Les hemos dado seguimiento de este caso. Brutal. Este martes 11, hombres armados en una moto atacaron a Jesús Donaldo Macías. Sucedió muy cerca de la casa de donde delincuentes sacaron a Lorenza el 15 de enero. Ese día también asesinaron a su hijo y a su esposo. El 22 de enero detuvieron a dos personas implicadas en la desaparición de la buscadora, pero seis días después las liberaron. El colectivo Salamanca Unidos Buscando a Desaparecidos exigió protección a los familiares de Lorenza. Pobladores reabrieron la zona arqueológica de Yaxchilán, en Ocosingo, esto en Chiapas. Estuvo cerrada más de cuatro meses por la ola de violencia, por las amenazas del crimen organizado. El 29 de octubre, comuneros de frontera Corazal, Corozal, perdón, cerraron las puertas al público. Los turistas ya no iban por la inseguridad. Yaxchilán opera de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El servicio de lanchas para llegar al centro ecoturístico a través de los también volvió a operar de manera normal. Los grupos del crimen organizado disputan el control de la región, como sabemos, el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa. Un juez de control de Baja California Sur condenó a cuatro años de prisión al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre de La Paz. Aquí les platicamos también de ese caso. Él está acusado de delitos contra la salud por la compra de fentanilo para uso médico. A pesar de la sentencia... Este doctor no pisará la cárcel. La Fiscalía General de la República informó que el médico negoció declararse culpable de la compra ilegal de medicamentos con fentanilo y otras sustancias controladas. Así es que recibió la pena mínima. El juez le otorgó el beneficio de cumplir la condena en libertad. Ahora este doctor tendrá que hacer jornadas de trabajo comunitario, pagar una multa. En junio del año pasado, Gustavo Darwin compró cajas con ampolletas de fentanilo en una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco, y días después agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Marina catearon su casa localizada en Los Cabos, donde vivía con su esposa y sus dos hijas. Después de que encontraron estos fármacos, lo detuvieron, abrieron una investigación en su contra. También en Guadalajara, Jalisco, desapareció el periodista Jaime Barrera Rodríguez. Un caso más. Él tiene 54 años, es el conductor del noticiero de la noche en Televisa, Guadalajara. Según las primeras versiones de amigos y familiares, lo vieron por última vez cuando terminó su programa de radio en Mega Radio. Salió de las instalaciones alrededor de las 2 de la tarde y desde entonces no saben nada de él. También es colaborador del Canal 44, columnista del periódico El Informador. Tiene una trayectoria de al menos 35 años, es un hombre conocidísimo en Jalisco. Su hija Itzul Barrera pidió ayuda en las redes sociales para quien tenga información y pueda darla. En Twitter, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, confirmó esta desaparición del periodista. Dijo Alfaro que él atiende el tema personalmente y que todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo. Hasta ahora, las autoridades solo encontraron la camioneta de Jaime Barrera en la colonia Unidad Fobiste de Zapopan. Elementos de la fiscalía revisaron el vehículo, pero no dieron más detalles. ¿Cómo está el diagnóstico de este país? ¿Quién la trae mal? En Ramos Arizpe, en Coahuila, localizaron a 226 migrantes en la caja de un tráiler. El Instituto Nacional de Migración explicó que son 210 de Guatemala, 12 de Honduras, 3 de Ecuador y 1 de Nicaragua. Había 35 menores, ya los llevaron a las oficinas del de DIF y a las instalaciones de migración para continuar con los procesos administrativos. Autoridades detuvieron a los dos choferes del camión. Lo mejor de las internacionales Brenda Peña Brenda cómo estás? Cómo Buen estás día. muy buenos si dura la información. También en las internacionales Claudio vamos Venga. a hablar de las noticias. El primer ministro de Haití Ariel Henry finalmente cedió. La noche de este lunes renunció al cargo esto en medio del caos y de la creciente ola de violencia y de inseguridad esto culpa de grupos de pandilleros en el país. El anuncio lo hizo Irán Ali. Eh, Irfan Ali, el presidente de Guyana y líder de la comunidad del Caribe. Este martes por la mañana, Henry subió un video en el que explicó justamente que va a dejar el cargo cuando un consejo de transición de poder elija a quien va a reemplazarlo. Aseguró que toma la decisión para mantener la paz y buscar la estabilidad. Esto es lo que estaban pidiendo los grupos que ahorita tienen tomado a Haití, que él renunciara. Aquí le platicamos que la violencia en Haití estalló el sábado 2 con la fuga masiva de reos de la prisión de Puerto Príncipe. Henry estaba en Kenia. Estaba en una gira en busca de ayuda internacional para restablecer el orden. Desde entonces no ha podido regresar al país. Ali aseguró que van a establecer un Consejo de Transición Presidencial integrado por dos observadores, siete miembros votantes, entre ellos dos representantes políticos del sector privado, sociedad civil y un líder religioso. El Consejo debe nombrar a un primer ministro interino antes de las próximas elecciones que son previstas para este año. Debido a la violencia, diplomáticos europeos y también de Estados Unidos recibieron la orden de desalojar ya las embajadas en de Haití. Desde el domingo 10 anunciaron el cierre temporal de las oficinas y a partir de este lunes trabajan desde República Dominicana hasta Nuevo Aviso. Vamos a estar pendientes de la información que surja. Miren, otras cosas: el gobierno de Rusia acusó a Estados Unidos de intentar intervenir en las elecciones presidenciales. Lo dijo el Servicio de Inteligencia Exterior en un comunicado, afirmó que la administración del presidente Joe Biden había ordenado intrometerse en el proceso y que tenía planes de lanzar incluso un ciberataque al sistema de votación en línea. Incluso advirtió que esto eh, podría imposibilitar el recuento de los votos de la mayoría de los ciudadanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que cualquier intromisión de Occidente sería considerado un acto de agresión. Estados Unidos no ha respondido a estas acusaciones. Las elecciones presidenciales, hay que recordar, van a ser este fin de semana. Comienzan el viernes 15 y terminan el domingo 17 de marzo. Mientras tanto, en la sede de la OTAN en Bruselas, izaron ya la bandera de Suecia. Con esto, ya el país nórdico es oficialmente el miembro número 32 de esta alianza. Y mira esta información. Un informe publicado por el gobierno de Estados Unidos advirtió que la inteligencia artificial representa la extinción de la humanidad. Así de grave la situación. Este estudio lo realizó la consultora Gladstone AI. El Departamento de Estado la contrató. De hecho, este par de hermanos que llevan este estudio asesoran a Joe Biden o a la Casa Blanca desde el año 2021. Evaluaron las consecuencias de la tecnología y midieron los riesgos de la seguridad nacional. El cofundador de esta empresa, uno de estos dos hermanos, Edward Harris, aseguró que las cosas estaban peor de lo que pensaban, explicó que la inteligencia artificial podría usarse para diseñar y ejecutar ataques cibernéticos, pronosticó que es posible que se pierda el control y que los robots ataquen un día a la humanidad advirtió que no es exagerado calificar la tecnología como un arma de destrucción masiva este informe hace un análisis muy profundo de cómo podrían intervenir incluso en temas nucleares en el mundo preocupante la situación claudio Así Ya está, gracias brenda buen día vamos ahora a lo mejor de los deportes con pia ramos y alex orbañanos qué onda pia ¿Cómo, cómo estás alex buen está? día cómo les va orbi cómo están bueno tenemos que empezar con eh, información de europa Primero con la Champions, hoy es martes de Champions League, un partido muy interesante. En Inglaterra, el Arsenal va a recibir al Porto, equipo que lleva ventaja en el marcador global 1 por 0, mientras que en España, el Barcelona recibe al Napoli de Italia. El marcador global en esta llave es de empate a 1. Ambos juegos van a ser a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, así que son dos partidos muy interesantes, me parece, sobre todo el del Barcelona contra el Napoli. En otros temas relativos al Barcelona, la defensa de Dani Alves apeló la sentencia dictada al exfutbolista pide que mientras no estén resueltas las apelaciones, él quede en libertad condicional. Es muy probable que la parte acusadora y la fiscalía también presenten apelaciones. Y ya que estamos hablando del Barcelona, las camisetas que va a utilizar el cuadro culé en el partido contra el Real Madrid el próximo 21 de abril tendrán un nuevo diseño en referencia a Carol G, que últimamente anda muy involucrada en los deportes. Esto por la colaboración que tiene el equipo con Spotify. Anteriormente el Barça ya había jugado con playeras que hacían referencia a otros artistas como la Rosalía o la mismísima Shakira, que me acuerdo que eso fue todo un tema viral porque todavía estaba Piqué jugando, estaba en activo con el Barcelona. Correcto. Así las cosas. En en el fútbol internacional en Europa. La prensa española que está, pero todas las portadas condenando a Xavi que si no gana este partido va a ser un desastre, que puede inclusive pues, cambiar el rumbo del equipo antes de que termine la temporada. En el mismo caso que Túgel de Bayern Munich, que hablábamos que ya anunció que al final de temporada se va. Bueno, pues quizás no llegue a ese momento si es que hay un fracaso tan grande como quedar eliminado en octavos de final para el Barça. También la tarde de esta noche, de martes, hay actividad de la champions pero de la concacaf en la que los equipos mexicanos pachuca van a recibir al philadelphia union a las seis y cuarto de la tarde en el estadio Hidalgo, mientras que tigres recibe al orlando city a las ocho y media esto en el estadio volcán en ambos casos el marcador global está 0 por 0 y aunque parecería una ventaja es importante recordar que para este torneo, no así en la Champions League, pero sí en la Champions de CONCACAF, aplica la regla de gol de visitante como primer criterio de desempate, por lo que cualquier empate a goles, ya sea de Pachuca o Tigres, dejaría eliminado a los equipos mexicanos. Va a ser muy complicado para los dos, ¿eh? me parece que no pasan eh, su mejor momento. Pachuca está haciendo bien las cosas en el torneo, pero viene de una derrota. Ojo, eh, creo que alguno de estos dos nos puede sorprender. Ojalá que no, eh, para que sigan los mexicanos en la, en la CONCACAF. Ojalá que no. Por otra parte, el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, que es extremadamente famoso, es viral por todos lados, va a ser el presidente de la Kings World Cup. Esto es un torneo creado por Gerard Piqué junto a streamers que ha ganado pues muchísimo revuelo en redes sociales. Los participantes no son jugadores profesionales y tampoco siguen las reglas establecidas por la FIFA. De hecho, las normas fueron definidas por las redes sociales a través de la votación del público. Juegan en una cancha con techo cerrado y entre las mayores peculiaridades está que utilizan una carta que se llama las armas secretas para ganar ventaja. Cada una cuesta de un millón hasta 10 millones de euros que pueden pagar los patrocinadores. Estas armas les permiten, por ejemplo, que los goles valgan el doble, decidir expulsar a un jugador contrario o tirar un penalti. Slatan entonces va a encabezar la copa que, aparte, se va a jugar en México del 26 de mayo al 8 de junio y van a estar participando. 32 equipos. Si les interesa saber un poco más de cómo funcionan estas nuevas ligas que están surgiendo, ayer Clau vinieron a platicar al podcast de Tablero Deportivo, justamente de otra liga muy parecida a la Kings, que es la People's League, eh, porque se está dando esta fusión entre el entretenimiento y el deporte y es una, un mutante muy interesante, digamoslo bueno, de está esa manera. alcanzando números, la verdad es que es un fenómeno, yo soy... Eh, la verdad que honesto, no confiaba que esto fuera no tener tanto éxito. En la Kings League, eh, Kings League de América, en la que se lleva a cabo aquí en México, la jornada pasada llegó un pico de 422 mil espectadores en tiempo real. O sea, ya son Uf. cifras que superan partidos de la Liga MX, claro Para claro. que nos demos una idea del fenómeno que está siendo este y el mayor ejemplo es que personalidades como Ibrahimovic, como Piqué, como Neymar se suman a este proyecto entendiendo que, bueno, pues tiene, tiene futuro. El expiloto de Ferrari, Felipe Massa, demandó a la FIA ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, también a la Federación Internacional del Automóvil. En la demanda aparecen Formula One Management, también la FOM y Bernie Eccleston, jefe de Fórmula 1 en 2008. Massa busca dos cosas. Una, la indemnización que podría variar entre 64 y 150 millones de libras esterlinas y que la FIA le dé el título de campeón de ese año que actualmente tiene Luis Hamilton. Esto porque en el Gran Premio de Singapur del 2008 ya esta situación está más que platicada, más estaba cerca de ganar el campeonato. Una conspiración, así le llaman, en la que participó el piloto Nelson Piquet para favorecer a Fernando Alonso, provocó que Felipe Massa perdiera el campeonato y lo ganara Hamilton. Esto ha sido ampliamente documentado. Por eso, desde hace tiempo, busca justicia, nos deja claro Massa que no va a parar, ya fue a los tribunales, no se va a detener en la lucha por obtener ese título y esa ahora indemnización. ¿Qué opinan? ¿La va a ganar? Yo Fíjate que, que yo creo que sí. Que puede ganar, ¿eh? Bernie Ecclestone, que justamente sí. es el que estábamos mencionando, él fue el mandamás de la Fórmula 1 durante mucho tiempo antes de ser vendido a Liberty Media, que ahora ah. es americano, y él mismo dijo, pues yo apoyo a Felipe Massa sí. porque sabíamos que hubo trampa, debimos de haber anulado esa carrera. Sí. Entonces de que él tiene un caso importante y de que se puede llevar. No, y el precedente decisión? que esto sienta, claro, ¿no? en Imagínate. caso de ganarla. Bueno. Pues ahí está. Y por cierto, tenemos que hacer una pequeñísima corrección. Ayer dijimos que Oli Berman, que fue este piloto que la explotó el fin de semana pasado en el Gran Premio de Arabia Saudita, era alemán, pero no, es británico. británico. <laughs> es británico. Ligera corrección. Por cierto, Carlos Sainz fue operado hace unos días de eh, apendicitis. Uh -huh. Ya en Ferrari dicen que lo tienen contemplado para el Gran Premio eh, de Australia, que es la siguiente semana, uh -huh. pero pues no sabemos si va a llegar en condiciones. Así que a lo mejor... Eh, Oli, como le llaman el piloto británico, pues repite que lo hizo bastante bien, quedó en no. séptima posición. ¿Y de qué va a tener asiento? Va a tener asiento. Ya lo están viendo en Haas también para próximas temporadas porque hizo las cosas muy bien, todo el mundo lo felicitó. Por cierto, ya comenzó la agencia libre de la NFL y hay varios movimientos muy inesperados. El más mediático lo protagonizó Russell Wilson, que hablábamos de él la semana pasada, Mariscal de Campo recientemente cortado por Denver. Pues ahora va a estar con los Steelers. La verdad, no sé qué tan bueno sea este movimiento para el equipo de los Steelers. Si alguno de ustedes es fan de. De este equipo que tiene muchos aficionados aquí en México. Platíquenos qué opinan. Otro que también encontró un nuevo hogar es Kirk Cousins, que dejó a los Vikings de Minnesota para irse a los Halcones de Atlanta por cuatro años y nada más y nada menos que 180 millones de dólares. Tony Pollard, ahora ex corredor de los Vaqueros de Dallas, que no pudo establecerse como amenaza real, jugará con los Titans de Tennessee los próximos tres años. Y ojo con el que sigue: Saquon Barkley deja a los Gigantes de Nueva York y llega a las Águilas de Filadelfia. ¿Por qué digo que ojo? Porque eso es una traición, traición. Juegan en la misma división, en la NFS eh, Este. Y bueno, esto fue considerado como una, tra una tra traición de verdad y se puede convertir en el running back mejor pagado después de Christian McCaffrey. Por otra parte, el tackle defensivo Christian Wilkins dejó Miami para irse a los Raiders de Las Vegas por cuatro años y 110 millones de dólares. La agencia libre va del 11 al 13 de marzo. O sea que mañana se termina el draft de la NFL. Comienza el 25 de abril. Es muy interesante ver todo lo que pasa claro. atrás de bambalinas con la NFL, tienen una manera de hacer las cosas impresionante. ¿Cómo quedó su equipo? Vamos a. Ver. La liga para se acaba, pero el show continúa, ¿no? Y Bien. eso es lo que lo hace tan exitosa y para muchos, bueno, mejor dicho, en audiencia económicamente, pues es la mejor liga del mundo. De acuerdo. Por eso. Listo, los deportes. Ya está, gracias a los dos. Gracias, gracias tía, gracias, Alex. Alex. Vamos ahora a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, adelante. Ya llevaba tiempo sin hablarles de peso pluma. Y esta noticia para los que les cae mal, les va a caer. <laughs> Espero que hayan desayunado para que no les quede pesado el estómago. <laughs> peso pluma saldrá en la portada de Rolling Stone. Será la cara de la edición de abril. Y esto lo anunció la revista estadounidense en redes sociales. Es la primera vez en la historia, porque ojo con esto, que un mexicano lo logra. Es que es la Rolling Stone del gabacho, ¿no? La de Estados así Unidos, es, pues. Así es, sí. Y que dicen ahorita ya los comentarios que perdió total credibilidad después de esto. Les voy a platicar eh, que el jalisciense fue presentado, escuchen bien, como el nuevo artista más grande del planeta así tal cual decía el posteo que subieron a redes sociales, él es el nuevo artista más grande del planeta en una entrevista comentó acerca de la salud mental y del precio de la fama también habló del inicio de los corridos tumbados y de los elementos tradicionales de la música regional mexicana aclaró los rumores acerca de la ruptura con Nicky Nicole la cancelación de la presentación en el festival Viña del Mar y la supuesta estancia en un centro de rehabilitación todo esto que les estoy comentando, todo se platicó aquí en Latino, si estuvieron Viéndonos. Explicó que trabajaba en el nuevo disco Exo, ¿no? Y prepara una gira por Estados Unidos. Comenzará en California el 12 de abril. Y justo como esta última imagen, así es como sale en la portada, como con esta. Eh sudadera gris y un collar que se ve carísimo de París y pues nada ahí el peso oye de... pero todavía no sabemos o sea todavía no salen esas palabras o sea no. no ha aclarado qué pasó con Viña del Mar ni con la novia es más cuando salga vamos a hacer una lectura aquí en vivo para ir viendo sobre todo el <laughs> un tema club de, de lectura digital. aquí muy bien exacto para aclarar todas las dudas que tenemos todos okay eh, les voy a platicar vamos a seguir un poco con los Óscares que ayer obviamente si yo les platico todo pues tenía que usar toda la sección eh, Al Pacino explicó por qué no mencionó a todos los nominados a mejor película en los premios Oscar y ahí les va por si se lo perdieron en la ceremonia el legendario actor Al Pacino Solo entró y dijo que la película ganadora era Oppenheimer, pero normalmente los presentadores tienen que nombrar a todas las películas nominadas para darles este espacio, porque pues no es fácil estar nominado a un Oscar. De hecho, la carrera, o sea, dicen que las carreras de las personas que están nominadas cambian y obviamente las personas que ganan el Oscar cambian, pero desde que estás nominado pues es algo gigante. Eh, este aparente desdén por las otras nueve películas que no nombró causó bastante controversia. Al Pacino aclaró que no mencionó las otras películas porque así lo requirió la producción del evento. Ay, qué dudoso, no lo sé. Dijo que tiene claro que ser nominado y que después que no te mencionen es ofensivo y doloroso. Explicó que sentía empatía por los desairados y que por eso prefería explicar bien lo que realmente pasó. O sea, básicamente él dijo no fue mi culpa, a mí me dijeron. Sí, que así no lo nominara. quería la producción. Sí, que no los mencionara. De hecho, leí una parte que él decía que para que como que ya los habían mencionado mucho y entonces que ya podía irse directo al finalista. Oye, a mí no me suena descabellado es conociendo los verdad. tiempos de la televisión. Digo, no sé si sea verdad, ¿no? Pero conociendo cómo son los tiempos de la televisión y cómo son las producciones, no me suena descabellado que le hayan dicho, oye, sáltate a las otras nueve y nada más dale el premio al ganador. Digo, no lo sé. Podrían ser, pero yo lo pienso en plan, los Óscares siempre han durado como 100.000 horas y ya para nombrar a los nominados de la última premiación, la más importante. No sé, tomarte tiempo para echarle a Trump y no para decir a los mandos. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, entiendo. vamos a ver, ojalá que los, la academia diga algo para que salga de dudas, porque si están como yo, yo estoy así como allá. Por lo menos los lentes se hubiera llevado, ¿no? Porque ya andaba sacando ahí un susto, <laughs> veía la tarjeta y estaba como que la acercaba, la alejaba y... Exacto, es más, cuando lo dijo yo me quedé como, nah, Es que dijo, no creo que aquí con... dice Oppenheimer, ¿no? Sí, <laughs> como... Se quedó como, como... como <laughs> creo, ¿no? Pues todos estábamos esperando quién va a ganar. Así es ya ven, hacen a gente más joven, no se crean. Pero bueno, así fue como sucedió con Al Pacino, que por cierto, para cerrar esta nota en otoño de este año será publicado el libro Sonny Boy, que es una autobiografía que, según dijo Al Pacino, cuenta la historia de alguien sin nada que temer y nada que ocultar. Suena muy muy interesante para todos los lectores, creo que esta es una buena idea. Y este jueves 14 llega a los cines de México Kung Fu Panda 4. No sé si son fanáticos, yo amé la 1, me urgía la 4. Es una de esas películas en las que el doblaje destaca aquí en Latinos Tuvimos la oportunidad de platicar directito frente a frente con Omar Chaparro y Verónica Toussaint, que ellos son el talento de doblaje. Uno es de Po y Verónica es de Shen, un nuevo personaje que, no sé, está bastante bonito. No nada más platiqué con ellos, sino que también medité con ellos, así que vamos a ver la entrevista. <laughs> Interior. Paz, Paz interior. interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Paz, Paz, interior. Paz interior. Por, interior. por favor. Y unos dumplings al vapor. Mm, panza de menudo, por favor. <mig Culias> Muy bien, muchas gracias. Qué meditación. Sí, ¿Te sí. gustó? Sí, re sí, me encantó. Me Les gustó. increíble. <Runner> Papá Ganso dijo, no tienes que ser valiente, solo tienes que hacerte el valiente. ¿En qué momento han aplicado esto a su vida? Muchas veces en mi vida. <tombre> sí. Yo creo que cuando hice la película de Detective Pikachu, que estaba en los estudios de Harry Potter en Inglaterra, ahí con puros gente de Hollywood, así estaba paniqueado de no saber si iba a poder wow. hacerlo. Y es como bien dices: si no eres valiente, ya no haces. se trata de ser valiente. Finge que lo eres. Fíjate que me hiciste acordar cuando entrevisté a la gente de Harry Potter y en, en el hangar, o sea, en donde, donde era Howards y este y pues me tocó unos señores con un acento eh, pues muy cerrado que no les entendía yo nada entonces yo les preguntaba y cuando me contestaban yo les decía pues sí bueno y este y nada haces como que entendiste y sigues adelante pero la verdad es que no se había entendido nada pero la valentía mal fue creo que la película tiene muchos mensajes el aprender a, a soltar lo que uh -huh. ya no lo que ya no es ya no está a ti. sí este, fíjate que estaba leyendo acerca de las, las águilas que viven 70 años y a los 40 tienen que ahuyentarse un año para arrancarse todas sus plumas mm. y romper el pico en una roca durante un año para que les salga uno nuevo. Es el, el proceso, tienes que soltar quién eres y es doloroso, pero es la única manera de crecer y, y ver de qué estás hecho. Es verdad, Es bonito. ¿Sí? empecé a <laughs> Es como el de Tizoc, ¿no? Este, Rómpete el hocico con esta piedra. Eh, ¿no? no lo encuentro. No. Pero... Eh, eh, yo diría de, de Shen que, pues, eh, ojalá eh, juzguemos menos de entrada a las personas y nos demos chance de conocerlas y saber cuál es el entorno y por qué reaccionan así. ¿no? Y de repente preguntar, oye, ¿estás de malas o te duele algo, no?, porque dices, ay, no, este señor Mesero me trata pésimo. Y la verdad es que a lo mejor está enfermo o algo. Y cuando le preguntas, sí, me duele mucho la cabeza. Ay, toma, te doy una pastilla y hasta le echas la mano, pues. Ay, amigos latinos. ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a ver ¿Por qué verla? no? O sea, persona que me ha dicho, ¿qué Kung Fu Panda soy fan? Todos somos fans de Kung Fu Panda. Niños y grandes. No se la pierdan porque se estrena ya el 14 de marzo. Po está increíble. y Shen, una nueva aventura. Kung Fu Panda. Vamos a hablar con Skidush. Kidush, Kidush. Película no acá entre nos, la pude ver obviamente antes de entrevistarlos para hacer las entrevistas. La mayor parte de las veces vemos las películas y está bien, bien bonita. Siempre estas películas traen un gran mensaje y te mueres de la risa y como justo lo dijo Omar Chaparro, es para niños y para grandes. Así que Kidush para los que vieron todas las películas de Kung Fu Panda. Ahora les voy a contar que Matthew Perry Dejó parte de la fortuna que acumuló en un fideicomiso nombrado en honor a un personaje de Woody Allen. Esto me pareció interesante porque este personaje de Woody Allen, es una película ya viejita, del 77, no me acuerdo qué año, eh, es un comediante neurótico, que termina su relación con la mujer con la que estaba, y entonces como que se queda con esto de, pero ¿por qué terminé y se queda traumado y toda la película intentan como ver por qué no funcionó y el final es medio agridulce? No sé, me pareció muy triste y muy, para los amantes del cine, como, ay no sé, una cosa muy triste, pero también como muy, wow, qué increíble que lo haya llamado así a su fideicomiso. Lo llamó con el nombre del personaje que les acabo de platicar. Los beneficiarios son los papás y una media hermana del actor. También una expareja que tuvo llamada Rachel Dunn. Un documento legal obtenido por varios medios estadounidenses da cuenta de que la casa que tenía Perry al momento en que murió, valuada en poco más de un millón de dólares, es parte de ese fideicomiso. Hay especulaciones que indican que el resto de la fortuna del actor, calculada en unos 120 millones de dólares, está en otro fideicomiso familiar. Y eso es lo último que hemos sabido de Matthew Perry. Muy bien. Eso es todo. Ya está. Gracias, Car. A ti, Clau. Antes de despedirnos, vamos a ver la agenda de este martes 12. A las 10 de la mañana, con 50 minutos, 10 para las 11, el presidente López Obrador encabeza la ceremonia de bienvenida al rey Carlos Gustavo y a la reina Silvia de Suecia. Es en Palacio Nacional. Vamos a estar al pendiente. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar ahorita en vivo, ya saben que ahí seguimos para que nos vean el resto del día. Y también en las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta. Nos vemos este miércoles en punto de las 9 de la mañana. Pásenla bien.